prohibida, que está castigada, y que está castigada no porque se le ocurre a nadie, sino porque son normas de convivencia básicas en el espacio público, tenga algún efecto, porque muchos inclusive mandan a pagar la multa y no les importa. La realidad es que esto es como que, más allá de pagar, te están descontando puntos, estás teniendo que hacer un curso para si llegas a cero. Digo, es otra historia en el tema del castigo. En esos términos tiende a igualar, digo, porque aquel claro. que tiene una posibilidad económica no le importa nada pagar una multa y por ahí sigue haciendo los mismos desmanes. En cambio, con este tipo de penalización tiene algún tipo de límite. Después, bueno, se puede repetir. ¿No hay un punto en que te quedás sin la posibilidad de volver a ingresar al sistema? En la ciudad tenés tres posibilidades de retomar la licencia y en la cuarta no podés sacar más la licencia. O sea, podés ser tres veces reincidente. Siempre en el mismo año. Uh-huh. Siempre que sea en el mismo año. Ah, es en el periodo de un año. Exacto. Si en el año vos tres veces llegaste a cero, es porque hiciste muchas. Demasiadas. Y no aprendiste nada. Decime, Martín, a tu juicio o al juicio de la dependencia que vos estás a cargo, ¿qué le ven de positivo a este sistema, digo, en estos dos años y pico que tiene? Es fundamental, mira. ¿Qué le ven de correctible? Es fundamental que se homogeneice, como decíamos al principio, porque que tenga un criterio estable y nacional, estandarizado. Tal cual, porque nosotros en los controles que hacíamos, el 60% aproximadamente de las licencias eran de alguna otra jurisdicción. Claro, principalmente seguramente de Buenos Aires, tal cual. Entonces, en esos casos genera también una especie de discriminación. ¿Por qué a uno sí le llega la descuenta de punto y a otro no? Era fundamental tender a que el sistema de scoring sea una cuestión nacional. Dependerá ahora de las provincias que adhieran a esto específicamente y se acomoden. La ciudad de Buenos Aires tiene que acomodar algunas cosas que difieren un poquito, pero al tener el sistema ya funcionando, no va a haber ningún inconveniente en que se sume a este. Y una nacional. Pregunta más, ¿por qué la ciudad de Buenos Aires no tiene este control vehicular de técnico vehicular por año, como está instituido en otros distritos? La BTO, en realidad es una deuda de la ciudad, hay una ley sancionada que hay que reglamentar y que hay unas cuestiones técnicas hay que definir, que es la BTO, en este caso en la ciudad, verificación técnica obligatoria. Y en principio, cuando nació la BTV, a la ciudad no se le exigió porque el parque automotor, estadísticamente, el parque automotor de la ciudad es un parque automotor nuevo. Bastante más nuevo. No pasa lo mismo en provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Entonces, por eso la ciudad de Buenos Aires había quedado fuera de esa obligación. La realidad es que hoy existe la ley de la verificación técnica obligatoria y hay unas cuestiones técnicas que saldar en las que se están trabajando para poder implementar que los autos radicados en la ciudad también tengan BTO. Igualmente, esto es importante aclararlo, los únicos vehículos que no requieren BTV son los vehículos particulares radicados en la ciudad. El resto de los vehículos, sí, transporte de carga, sí, transporte público, taxis y eso. Martín, gracias por haber aceptado la invitación y por haber participado. Ustedes, espero que les haya servido como para saber a qué se van a tener en el caso de que todavía este sistema no esté en vigencia en el distrito en que viven. Y en el caso de los que lo tienen, bueno, por si tenían alguna duda, seguramente se la deben haber sacado. En el próximo bloque estará con nosotros Fina Delgado de Gordillo. Le pese a quien le pese. Consulta un escribano hoy. Evita un problema mañana. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Mercado de Valores de Buenos Aires, Merval. Trayectoria, solidez y transparencia al servicio del país. A través de los agentes y sociedades de bolsa del Merval, acceda a una amplia variedad de productos y operaciones en el mercado de capitales. www.merval.sba.com.ar. Consulte con su agente o sociedad de bolsa. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Sí, menos mal, que mañana se termina la semana, ya estoy pasada de rosca. ¿Qué? ¿Estresada? No, pasada de rosca. Antes de entrar acá al canal me comí 7 roscas de Pascua con café con leche.
Te digo, me parece que me voy a morir enroscada. Anda a buscarme un Alka-Seltzer, de hacerme el favor. Sí, un Alka-Seltzer. No sabés lo que es un Alka-Seltzer, anda. Vamos, diré. Buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el blanco. Le pese a quien le pese. Ayer, finalmente, volvió a reaparecer la señora presidenta después de unos días de reposo. Afortunadamente, se la vio muy recuperada, muy compuesta. En el único momento que se desencajó un poco fue cuando un periodista le preguntó sobre su candidatura. Dijo, ¿lo piensa considerar? Dijo, ¿considerar? No quiero saber nada. Muy desencajada. Y dijo, de eso se va a encargar de poner las cosas en su lugar la justicia. Ojalá mi marido hiciese lo mismo, siguiese el ejemplo y se acordara de poner las cosas en su lugar, porque en casa hace rato que eso no pasa. ¿En qué estaba? Ah, sí, considerar. Hay un quilombo bárbaro con la metalúrgica. Entre el gobierno y la metalúrgica se están dando con un caño. Yo creo que esta gente necesitaría alguien que los defienda, que los represente, que luche por ellos. No sé, alguien como Acero Cali, por ejemplo, qué sé yo. Después del gran papel de Duhalde, del papelón de Duhalde, terminó bajándose de las internas del peronismo federal. Dijo que va a ir directamente a las primarias de agosto. Yo creo que es un ejemplo también a seguir, me parece muy bien. Creo que varios candidatos deberían volver a la primaria, volver a la secundaria, estudiar un poco, pero me parece que con las burradas que se están mandando no pasa ninguno de salita rosa. Hablando de elecciones, finalmente terminó el escrutinio, el recuento de votos en Chubut después de tanto tiempo. Si bien todavía no se sabe quién es el ganador, todo daría por creer que el ganador sería Cristian U. Bueno, es una noticia que tengo que chequear, todavía no lo tengo muy confirmado, no estoy segura, la verdad. La canasta de Pascua, dicen las informaciones, que creció un 30%. A mí me parece que un poco más. Yo diría que un poco más. Antes los curas te prohibían comer carne. Ahora es locura comer carne con lo que sale. El pescado tendría que llamarse pecado porque es casi imposible de comer por el precio. Por no hablar de las nubes que están por los huevos. Al revés. Hoy un huevo te cuesta exactamente eso. Nos estamos quedando sin tiempo. Felices Pascua. La casa de Gran Hermano está en orden. Nos vemos el martes que viene. Le pese a quien le pese. ¿Listo? Nachito, agárrate un huevo. ¿Qué haces? ¡De los que dejé arriba del mueble! ¡Qué imbécil que sos! ¿Te dolió? Con respecto al año pasado.